Bueno, la primera impresión de cuando llegué en el equipo Honda HR Fábrica con Mick Doohan fue realmente me acogieron bien, ¿no? Corría sin presión, me dejaron claro que ese año era para aprender, había mucho nivel, aparte de Doohan estaban todos los grandes del MotoGP, estaba Swan, estaba Garner, estaba Lawson, estaban muchos pilotos rapidísimos. Entonces, se trataba de aprender, ¿no? Ese 94, luego ya posteriormente los japoneses me dijeron, el primer año es aprender, segundo, plantéatelo como más podios y luego hay que ir a buscar la victoria, a intentar luchar por ganar el mundial, ¿no? Entonces, Doohan en ese aspecto era acogedor, ¿no? Entrenábamos en Australia, la verdad es que me abrió las puertas de su casa, íbamos al gimnasio juntos, yo creo que me veía como más como un compañero de equipo, como un segundo piloto, digásemos, que no como un rival, ¿no? Y de hecho era así, porque cuando estábamos entrenando en los circuitos estaba pues a 6 décimas, 7 décimas, yo creo que en ningún momento pensaba que en el futuro pues podía llegar a pilotar a un nivel altísimo y plantarle, pues bueno, en algunas carreras pues plantarle cara, ¿no? Bueno, yo admiraba de Doohan, que era un trabajador nato, ¿no? Trabajaba los 7 días de la semana. Cuando estuve haciendo pretemporada en Australia, pues él trabajaba siempre. Cuando no estaba haciendo la moto, pues en el gimnasio, incluso los domingos, tenía una bici estática, porque él tuvo ese accidente tan grave de la pierna y no podía pues correr, ¿no? Entonces hacía mucha bicicleta, pero era muy trabajador, un tipo muy duro. Físicamente yo creo que era de los más fuertes en ese momento. Lo cuidaba mucho el físico y aparte de que era, pues, tenía una técnica totalmente diferente a los demás, ¿no? Con ese pilotaje que iba, digamos, al revés de lo que un anti-Márquez, diríamos, que es, ¿no? Al revés de lo que se pilota ahora, al contrario. Pero valoraba mucho, yo creo que su valentía, ¿no? En momentos dados, cuando iba momentos de lluvia, de viento, de condiciones críticas, es él cuando salía a buscar los tiempos, ¿no? Y esto yo creo que era, pocos lo hacían, ¿no? A nivel mental yo creo que era un tipo muy duro, le gustaba, yo creo que el equipo, el entorno, trabajase a su medida, ¿no? Dejaba claro que él era el piloto número uno, en ningún momento yo me sentía número dos, sino que era su compañero de equipo, era un piloto de Honda, piloto más joven que él, con opciones de llegar pues arriba. Y este aspecto en ese momento, pues cuando empezamos en Honda, yo creo que era un caballero. Aprendí que tenía que tocar poco la moto, que tenía que dar vueltas, que tenía que, a base de técnica y de esfuerzo y dar muchas vueltas, pues mejorar mi pilotaje. Y ese año me recuerdo que prácticamente mi moto la toqué poco, ¿no? Prácticamente llevaba los mismos settings que Mick Doohan, ¿no? Y a raíz de entrenar muchísimo, me di cuenta de que a veces es importante, pues eso, no liarte mucho en la puesta a punto, sino que eres tú quien tiene que mejorar. En este aspecto creo que Mick me ayudó un poco y con sus datos y los míos me di cuenta de que tenía que eso, empezar a intentar derrapar un poco en algunas curvas de adelante, cosa que era muy difícil, y tener paciencia, ¿no? A lo mejor iba a dormir, que me había quedado a un segundo de él y pues bueno, al día siguiente pues ya mejoraba los tiempos. O sea que este aspecto era importante, el hecho de que no corría con presión ese primer año. Bueno, experiencia, era un tipo, repito, durísimo a nivel físico, era un armario, porque además le gustaba cuando acababa los entrenos demostrar que era un tipo duro, ¿no? Y luego lo que más me impactaba es que la dieta que hacía Mick, ¿no? Una dieta que, si te la digo, dirás, no puede ser, ¿no? Él comía
íbamos a países donde era la dieta comer un plato de pasta y era complicado, en el 94, 95, como eran sitios como Malasia. Entonces él comía fruta, pero comía así de claro, comía pan, pan y uvas, es lo que la dieta de McDuhan era. O sea que desayunaba fruta, pero él durante todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 2 y de 3 a 6, se comía pues una barra de pan y fruta. Y yo pues me di cuenta de que bueno, que también lo hacía, pero luego un poco de jamón con tomate también iba bien, ¿no? Pero bueno, es una simple curiosidad. Era un tipo muy... Sí, yo creo que después vimos que título tras título pues ha demostrado que era uno de los más grandes, ¿no? Obviamente se imponía mucho, un tío con carácter, con mucho carácter con respecto a los técnicos japoneses, y es de los pilotos que he visto a enfadarse de verdad con un ingeniero japonés y decirle pues esta moto pues va así, va así, no corre, corre demasiado, no se aguanta, se va, pues un desastre, pero con carácter, ¿no? He visto pocos pilotos, he visto enfadarse tan con tanta euforia o con carácter duro frente a los al equipo. Bueno, la verdad es que sí, que no hubo ningún problema en ese primer año. Yo hacía mi trabajo, era el suyo. Intentaba pues no coger en ruedas en los entrenos, que esto le molestaba bastante. Y luego en carrera pues cada uno pues hacía la suya, ¿no? Evidentemente yo sabía que él estaba a un nivel muy alto, era el más rápido de todos, y yo pues me faltaba pulir esas 7 décimas que poco a poco pues confié en mí mismo y las fui poco a poco pues ya a base de entreno pues cogiéndolas, ¿no? Fijándome mucho también en las trazadas suyas y en el estilo de Mick. Era mi tercer año de 500, ya había hecho podios, había conseguido ganar un gran premio en el equipo de Sito, entonces me encontraba bien en el equipo HRC, por el hecho de que ya conocía un poco a los ingenieros, el entorno era favorable, y el hecho de yo simplemente tenía que adaptarme a un estilo diferente de trabajar, porque eran todos ingleses y japoneses, pero no había demasiado problema. Y la verdad es que Mick en este aspecto fue un gran compañero de equipo en mis inicios de 500. Quedaron contentos de mi temporada 94. Luego también importante que entrase por Repsol en el equipo. Esto yo creo que me inició pues un programa, ¿no? Un programa en el cual ya me exigieron, pues oye, hay que estar, hay que... confiaban más en mí, no tan solo en mí, que en los dos, porque los tiempos ya empezaban a ser rápidos y alguna carrera pues ya empecé a pisar los talones o a sacar un poco, a mostrar aptitudes de que yo podía ser un buen piloto en 500, ¿no? Pero, bueno, yo creo que estábamos todavía en una fase en la cual había mejorado muchísimo, pero indiscutiblemente Mick era el gran dominador del 500. Yo creo que el punto crítico llegó al año siguiente, en 96, llegó en Jerez, cuando Jerez era mi circuito favorito, era un circuito en el cual siempre conseguía los mejores tiempos, encadenaba victorias, encadené, pues gané. 96 estaba ya para ganar la carrera, 97 la gané, 98, 99, era un circuito mágico para mí, con el cual me encantaba su trazado. Y ahí es cuando yo creo que rompimos relación, empezó a haber pues crispación en el equipo, un poco, tensión. Y es cuando en esa carrera pues yo iba liderando la carrera hasta la última vuelta, hubo invasión de pista. En ese momento yo tuve que, tan solo levantando la mano, se hubiese parado la carrera y
hubiese ganado la carrera, ¿no? Pero en ese momento pues yo pues quedaban dos curvas, veía que Doohan estaba un pelín atrás, que quedaba nada y tuve la caída. Que es cuando aprovecha por hacer el interior, se cuela por dentro, yo abro gas con agresividad y salgo por arriba, ¿no? Por el aire, ¿no? Y luego, pues bueno, Mick celebrando la victoria, obviamente contento de su carrera. Me imagino que no muy contento de la acción, porque él sabe perfectamente que a día de hoy no valdría esa carrera, ¿no? Porque estaba todo el público en mitad de la pista, tracas. Y luego entra segundo también cada hora, ¿no? Bueno, ahí queda en la historia. Siempre digo que esa victoria yo la tengo un poco en el currículum como si lo hubiese conseguido yo, ¿no? Y hicimos una reclamación y luego es cuando obviamente Doohan vimos que tenía un poder en el equipo como el que más, ¿no? Incluso más que Honda, porque Honda dijo no podemos reclamar tu victoria porque el número uno es Mick Doohan, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos yo creo que nuestra relación pasó a ser totalmente de amigos a rivales totales. Bueno, yo me quedaría con las victorias del año siguiente, un poco la revancha de Jerez, luego las victorias también de Austria, la de República Checa por 2 milésimas. Son anécdotas, son carreras en las cuales yo creo que había ya una disputa entre Mick y yo. Al final creo que marcamos un poco la diferencia con respecto a los demás y es donde creo que Mick ahí empezó a tratarme más como un rival más, ¿no? Pero él le gustaba en el fondo que yo estuviese ahí, por una parte, pero por otra parte me tenía controlado, ¿no? Bueno, yo creo que la carrera más problemática o la carrera en la cual se habló más en el equipo fue la carrera de Australia, ¿no? En el año, fue 96, ese año, en la cual, pues, en Eastern Creek, pues, pasó lo que pasó. Yes, he's having a go. Hard on the brakes and oh, no, no, no! Oh no, they're both off! Doohan says, what have you done? He's gone to the bike, they're both down! Fue la carrera más complicada, más problemática de mi carrera deportiva, porque la liamos fuerte ahí. Y fue un acto involuntario, aunque muchos dicen que no, que fui a tirarle, pero no fue así. Y luego nos levantamos, acabamos la carrera. Yo acabé por delante de él, así, pero cuando entré en los boxes pues había mucha tensión. Los japoneses estaban ahí preocupados, no decían nada, muy serios, y luego pues vimos ahí un mecánico que tenía un martillo en la mano, que bueno, estaba al lado, muy cerca de mí. Bajaron persiana y el público invasión de pista, y luego empezó a intentaba forzar la persiana para liarla, ¿no? Porque no puede ser que este tío Krivi haya tirado a Mick Doohan en casa, ¿no? Pero bueno, yo me quedo en que todavía tengo el récord de la pista, vuelta rápida, eso quiere decir algo, ya que no hemos vuelto a correr ahí. Luego a partir de 97 fuimos a correr en Phillip Island, ¿no? Todo quedó ahí, el fuego fue apagándose y al final todo quedó en una anécdota, pero sí que fue un momento muy, muy duro a nivel de tensión de equipo y de público. Sí, no hay comunicación. Luego, posteriormente, más tarde, cuando Mick se lesionó, yo creo que vino a ayudarme, ¿no? Él
tuvo el gran accidente en Jerez, 99, se lesionó. Y al cabo de unos meses se anunció su retirada porque no podía continuar. Y luego él incluso pues, se ofreció un poco como, no te diría coach, pero estaba en el equipo HRC dando consejos y vino, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? O sea que incluso el año siguiente me ayudaba un poco, ¿no? En sus consejos. Y te diría más, al cabo de cuando anuncié mi retirada, al cabo de 3-4 años, me vino y me dije, Alex, ¿por qué no vuelves a correr? Todavía eres joven y podrías volver. Y en ese momento dije, yo ya ahora ya he colgado el mono, ya no tengo el chip ese, la ambición de ir a buscar, a darlo todo y estoy muy bien así, ¿no? Pero me veía todavía con opciones de subirme a las MotoGP actuales, ¿no? Te hablo de 2006, 2007, la era de Stoner, esa era que era alucinante, ver las MotoGP como esas mil, ¿no? Derrapando, ¿no?